época de Coloso, bueno, para mí ha sido bien significante porque una de las partes de mi vida está acá. Llevo 35 años acá en esta caleta. Soy fundador del primer sindicato número uno de pescadores de Coloso, del año 87. Y siempre he estado acá y nunca he dejado de luchar por esta caleta. Yo llegué acá, llegué al 77. Mi hijo tenía un mes, porque él nació en Chañalán. Era la fiebre del loco. La fiebre del loco. Entonces había bastante loco. Cuando fue la fiebre del loco en el sur, nosotros ya habíamos pasado por ese proceso ya. La verdad es que yo llegué a esta caleta a comienzos del año 71 en busca de erizos por acá. Yo llegué aquí a Coloso el 20 de septiembre del año 68, porque veníamos trabajando en busca de erizos para llevarlo de acá a Santiago o al Paraíso. Pero aquí no había nada. Nada. Lo que había eran los escombros de los muelles viejos que habían acá. Este era el primer puerto de Antofagasta porque era un puerto salicero. Que aquí hubo un campamento grande, hasta el otro lado, por allá, todo eso habían. Aquí había una población, que hubieron algo de 5.000 habitantes. Claro, en ese tiempo que está el salitre, aquí había ferrocarril. La importancia que tiene Coloso para la región es que somos una caleta de pescadores, entregamos productos frescos, la gente viene a esta caleta, pues se encuentra con los lobos, con mar, con los pescadores, con las mercaderías llegando, entonces eso lo hace atractivo turísticamente. Las embarcaciones existentes no eran más de 8 naves, en las naves se trabajaban 3 tripulantes, pues se trabajaba mucho el recurso bivalvo que es el choro, pero era una vía bastante atractiva para al menos para el que llegaba. Eran no más una asistencia de cocinería, de 3-4 cocinerías. Esos 3 restaurantes eran más o menos bien pequeños, no albergaban más de 10 mesas en los locales. Y de Antofagasta acá a Coloso era nada más que por vehículos particulares. La primera caleta que me toca caminar mucho para llegar a la ciudad, comprar víveres, qué sé yo, pues caminábamos horas y más horas, después de regreso igual. La fiesta San Pedro salía del bolsillo de nosotros, de los pescadores. A nadie le pedíamos nada. Se hacía lenta fiesta. Los bailes religiosos, qué cosa más linda. Se peleaban para venir a Caleta Coloso después, porque nadie, cuando llegamos nadie conocía a Coloso. Nosotros hacíamos la fiesta de San Pedro sin ningún problema. Nuestro patrono lo echa nuestras bendiciones para que los maridos y nosotros, las embarcaciones, salgan sin problema y vuelvan a sus casas con el pescado, el marisco para poder alimentar a su familia. Bueno, esto más que nada es un alba que se hace esperando las 12 de la noche para comenzar el día de su festividad del Santo. Desde que yo me inicié organizando en el año 84 la primera fiesta de Navidad que tuvieron los niños, lo primero que asegurábamos era el regalo de los niños, pero ese era el esfuerzo, eso es lo que se entregaba y esa era la cultura y el código que tenía para poder seguir luchando por Coloso. Recuerdos de la infancia, hacerme botes de lata, jugar a la orilla del mar, llenarlos con caracoles y soñar que era buzo. En Coloso tengo la mitad de mi vida. ¿Ah? Ya no queda nada.
Cuando solo me siento entre la arena y el mar. Y acá es mi vida, porque aquí está mi juventud, mi niñeto, mi vejez, pues ya cumplí mis 60 años ya. El tiempo pasa y vamos evolucionando. Los días cuentan historias y las historias se convierten en memorias que nos acompañan para toda la vida. Alguien plantó el árbol en el que hoy tomamos sombra. Y de esto se trata, de honrar a quienes pusieron la semilla para trascender. El secreto está en seguir adelante, continuar a pesar de las decepciones. Y en esta caleta se siente calidez, se siente amor, se siente arraigo por la tierra. Somos pescadores, convivimos con la mar. Y hoy estamos reunidos aquí para honrar a los primeros, para honrarlos en vida, para hacer próspero el futuro y llevar a Coloso a lo más alto de la historia.